Muy buenas a todos, chicos y chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a contar el capítulo número 9 de Watashi no Ken, de nuestra querida y buena amiga Miles. En fin, último capítulo. ¿Qué pasó? Supuestamente, vale, se acaba la gente con esto, que si la novela ligera, por el simple hecho de que aquí Paulina básicamente sí se va a casar, pero no es que le diga a un soldado ni nada de eso, sino que hermano menor, mayor menor, como lo llama Mavis, va a visitar a Mavis y es cuando se encuentran, la secuestran, la quieren secuestrar a ella para que venga Mavis, para que vuelva. En fin, al final salen más, salen derrotados. Supuestamente a Mai le cuesta derrotar al padre de Mavis, luego va a ser súper rápido. Un montón de cosas. Y yo en plan de... O sea que sí, la gente se acaba porque el simple hecho de que han cambiado un montón de la novela ligera al anime, han cambiado un montón de cosas. Y después que Paulina les humilla a estos dos, que supuestamente este es el padre, que madre, ahora mismo es el padrastro, y el otro el sirviente, pues básicamente los humilla fácilmente. En fin, cosas de la vida es dura, pero más dura es la verdura, ya sabéis. En fin, para empezar, fuera. Yo creo que el siguiente capítulo va a ser fanser, el típico capítulo fanser. Y me apuesto que Miles va a romper la cuarta pared y va a decir eso. En fin, fanservice, sí, básicamente. Bueno, estamos viendo aquí a Miles en modo maid. De nuevo. Creo que ya lo vimos en el pasado. Oh, Dios mío, Paulina, qué hermosa es. Paulina, maid también. Lo cual ya me matara. Me matara. Las cuatro veces. Oh, Dios mío, pobre Mavis. Ha vuelto a tocar de Oyosama. De señor, perdón. De príncipe ha tocado de nuevo. Y a las demás sí. Me encanta, tío. Ojalá Nendoroid saque muñequitos de ellas. Cuatro. Mola más, tío. Mola más. Es que encima es que están haciendo guiño guiño que Nendoroid saca del. Los putos muñecos. Porque nuevamente Mai lo dijo. Ha dicho Mendoroid o algo así. O sea, puesto otro nombre incluso, así que por favor, sacadme más figuras. La dueña, mirada un poco rara, tengo miedo, siniestra, no tiene algo planeado por lo que veo. Estamos viendo a nuestra querida reina Nico desnuda bañándose en la intemperie, no sé por qué en la intemperie, pero la intemperie, reina Nico, en fin. Una misión, parece ser que están aquí, que se han encontrado un pterodáctil. ¿Pterodáctil era? No sé cómo se llamaban ya. La verdad, no me acuerdo. Mavis está sonrojada porque, no sé, le falta armadura. ¿Soy yo? A Mavis le falta armadura porque está sin eso del brazo. Está solo con los protectores del hombro y no tiene nada de brazo cubierto. O sea, wow, no sé qué tal. Mavis, por favor, no nos pongas que joder, macho. Bueno, aquí vemos a Mai en las aguas termales. Ah, Dios mío. Me hace gracia porque en el capítulo de fanservice pasado, que hubo la piscina, Mai dijo que le habían metido el pecho, pero después le cayó el relleno. No sabemos si a lo mejor, no sé. O a lo mejor dice, oye, es que ¿dónde está tu pecho? Dice Reina, ha decrecido. Y tú en plan de... Te dije, vale, dije que mis habilidades son malas. Miles deshace de Wipner. Hay un baño esta vez. Vale. ¿Dónde está Kilo? Vale. Episodio 9 de Wipner. Incluso en un mundo diferente, el oro es más pesado de la vida. Todos son pobres. Mike, quien recibió una solicitud difícil de altos ingresos para volver a la jovencita, se dirige al fantástico clásico exterminio de Wipner. Por dinero, tus amigos lloran. Es de la batalla de los cazadores de oros desaparecidos. No hay una relación particular, pero esta vez hay un baño. Vale. Por cierto, una cosa, antes de que se me olvide. En el capítulo anterior, claro, después de que querían hacer de paso regresar a Mavis. Y a Mai le cuesta derrotar al padre, pero al final. Derrota a Mavis, se queda con su sensei. Perdón, Mavis, Miles se queda como Mavis, como si fuera estructura legal barra sensei, básicamente. ¿Y qué más?
No me acuerdo qué más pasó en el capítulo. Así, y después el padre se pone llorando ahí, en plan de hija mía. Me hizo gracia. Pobre cosita fea. En fin. Pues yo creo que aquí lo dejo. Ya. Vamos a ver qué tal pinta. Me está gustando. Me está haciendo muchas gracias de anime. Me está gustando un montón. Aunque tenga muchísimas partes de acción cuando se involucra en lo que viene siendo la trama. Lo que viene siendo en parte de trama o de tensión. La tiene, ¿eh? Así que pues nada más, Yuki lo dejo, Ale. Por cierto, cuando acabo no ha salido. No puedo grabar nada el miércoles porque me queda justo el miércoles. Me he quedado, he visto Shinchō Yusa, Iore Wosuki. ¿Sabéis que va a haber relleno? Relleno este. Relleno no, sí. Va a haber capítulo recopilatorio. Y Shinchō Yusa, sabéis que se va a salir martes súper tarde o el miércoles incluso. Así que pues eso. Así que nada más, Yuki lo dejo, Ale. Hasta la próxima. Aquí os dejo con. Vamos a ver esta imagen. Os dejo con Nico. Reina Nico. Os dejo aquí. Para que os lo gocéis. Así que vale. Hasta la próxima.